Cuando está por iniciarse una nueva temporada del Campeonato de Fútbol de la Segunda División, avanzan los trabajos de mejoramiento en infraestructura en el Estadio Municipal Roberto Bravo, el cual ha sido sometido a una serie de refacciones. La verdad que nosotros hemos tenido una reunión de trabajo con los dirigentes de Deportes Melipilla y nos pusimos ahí una carta grande para ver el inicio de la segunda temporada o el segundo semestre, que a partir de agosto. Nosotros nos comprometimos y el Consejo Municipal destinó 30 millones de pesos para hacer todo el mejoramiento de cambio de los tablones del sector poniente del estadio. Y en eso hoy día estamos avanzando, ya nos han llegado 300 tablones y estamos reponiendo rápidamente. El próximo martes me junto con el presidente, con Luis Busto, y con parte de la directiva para planificar ya el avance y el diseño de lo que viene en el campeonato que se avecina. Dijo que lo principal es trabajar en forma mancomunada a fin de sacar prontamente las tareas encomendadas. Mejorar todo lo que es el sector de los baños, que también tenemos ese compromiso, de mejorar un poco lo que los camarines, también meter una manito de pintura y en esos sectores. El día miércoles teníamos la visita del OS5 también para que nos dijera qué es lo que a nosotros nos falta para también tener todo lo correspondiente a la fiscalización que hace la NFP. Así que en los próximos días nosotros vamos a avanzar rápidamente con todo ese trabajo. ¿En algún momento hubo nerviosismo de los dirigentes? ¿Hoy día puede haber tranquilidad, Alfredo? No, la verdad es que nosotros hemos tenido muy buena acogida con los dirigentes, por lo menos el alcalde, el consejo y el que habla, hemos tenido reuniones permanentes con ellos y la verdad es que no tenemos ni un problema. Trabajar en forma conjunta nomás.